El avión despegaba y se encumbraba en un viaje cuyo fin era profundizar los lazos bilaterales entre países de Europa y el Medio Oriente. El presidente de la República era acompañado por la primera dama y una comitiva especial compuesta por congresistas, entre ellos el jefe de bancada de Renovación Nacional, Christian Monkeberg-Brunner. Luego de una visita a Italia y la Santa Sede, el presidente y la comitiva llegaban a Israel. Ya en Jerusalén, la delegación tuvo lugar para conocer el Santo Sepulcro, esta basílica, uno de los centros más sagrados del cristianismo. También, el Muro de los Lamentos, el edificio más importante del judaísmo. Y nuevamente el Muro de los Lamentos, con la visita del presidente Piñera, que ahí está la aglomeración. Bastante aglomeración. Esta es una visita histórica a la Tierra Santa. Es primera vez que un presidente de Chile, como presidente, visita Israel y va a visitar Palestina. Pero este viaje tiene un propósito. El hecho que Chile haya recientemente reconocido al Estado de Palestina busca contribuir con lo mejor de nosotros mismos para que las conversaciones de paz entre Israel y Palestina puedan converger a un acuerdo que permita la existencia de dos estados que puedan vivir en paz y en prosperidad. La delegación luego estuvo presente en una ceremonia en homenaje a las víctimas del Holocausto. Christian Monkeberg y el resto de los parlamentarios se reunieron con líderes políticos de Israel para finalmente, junto al presidente de la República, Sebastián Piñera, reunirse junto al presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Esta visita ayudó a potenciar la agenda en materias de especial importancia para Chile, como son la innovación, la ciencia y la tecnología. En este contexto, adquiere relevancia la perspectiva de avanzar hacia la suscripción de un tratado de libre comercio entre ambos países, que considere una modalidad acorde con sensibilidades políticas entre Israel y Palestina. De un hombre grande como Shimon Peres. Nació un pequeño pueblo donde entonces era Polonia y que hoy día es parte. En medio de una copada agenda, ni el presidente ni los diputados y senadores se olvidaron de que el fotógrafo de la presidencia estaba de cumpleaños. Fue así como todos entonaron el cumpleaños feliz. Esta es foto de cumpleaños, fotógrafo oficial. Y cumpleaños. Ahí está, cumpleañero. A él le debemos que tengamos todas las fotos. Ya termina la visita por Israel. El viaje presidencial sigue. Y Palestina, Jordania y España esperan al presidente Piñera.